De la mano de las más variadas técnicas no invasivas y de la cosmética pensada para cada uno de ellos, la tendencia de hombres y mujeres cuidadosos de su cuerpo crece día a día. L'Étoile suma posibilidades y te presenta un sinfín de talleres y cursos pensados en tu belleza integral. Y estamos ahora con Jorgelina Ochoa, otra cara muy conocida en esta empresa, Agencia Escuela L'Étoile. ¿Cómo estás, Jorgelina? ¿Qué haces, Marisa? ¿Cómo andas? Bien, y ahora para hablar de esto que tiene que ver con la plenitud, con la belleza, con lo facial, con esto que la piel va envejeciendo de acuerdo al paso del año y bueno, de alguna manera estos talleres que nos ayudan a ir retrocediendo un poquito o por lo menos previniendo este paso del tiempo, ¿no? ¿Cuál? ¿Cómo andas, Marisa? Sí, mira, lo que nosotros hoy venimos a contarles un poquito es el cuidado de la piel. Hay un curso que se dedica a lo que es la parte integral de lo que es la parte del cuidado de la piel más la estética de lo que es el rostro, que es un curso que va a estar completo, porque vamos a cuidar la piel por un lado, vamos a tratar lo que es la parte del maquillaje, que es la parte sería más estética, ¿sí? Y después los otros detalles que hay que tener en cuenta para el cuidado de la piel. Sí, estos cursos se dictan en L'Étoile y ¿a quiénes están dirigidos? Este básicamente que te estoy hablando, a todas las chicas que quieran hacerlo, están abiertas las inscripciones. Es como un curso inicial, un curso básico, no tenés que tener hecho nada previo, ¿sí? Otra cosa son los cursos que ya están orientados a quienes están en la profesión de la estética facial, ¿sí? Ahí ya nos metemos en otro curso que se llama Estética Facial Superior, ¿sí? Orientado, ese sí es específico del cuidado de la piel, no nos dedicamos a lo que es la parte de estética, de lo que es maquillaje, la depilación, ese lo dejamos para el facial integral que hablábamos recién. El facial superior para profesionales de cosmetología que quieren seguir avanzando en lo que sería el cuidado de la piel para distintos tipos de inestesias que hay en la piel, para distintos tipos de cuidados un poco más simple, un poco más sofisticado, como vos decís, el paso del tiempo hace que normalmente la piel envejezca, pero también hay algunos agentes externos, algunas complicaciones de la vida diaria. El estrés, el fumar. Por ahí la gente que anda mucho al aire libre, en la calle, por ahí el viento, el sol, la tierra. Hay muchísimos factores. También, si bien la moda, la tendencia, la cultura ha ido cambiando con respecto a que hoy la mujer se maquilla todos los días, para eso también es muy importante la limpieza. Porque antes muchos nos maquillábamos de vez en cuando, cuando salíamos, y a lo mejor hasta te acostabas sin una buena limpieza. Eso hoy no puede existir, porque tiene que ver justamente con ese detener de alguna manera el paso del tiempo y que no aparezcan esas arrugas que son naturales de la flacidez de la piel misma. Tal cual. Hoy por hoy estamos en boga con todo lo que es desde hace un par de años atrás con la estética. Sí, hoy es inaceptable, por más que no nos maquillemos, Marisa, es inaceptable que una mujer o un hombre, o acostumbrarlos a los chiquitos desde adolescentes a que se cuiden un poquito la piel, aunque sea limpiándose. ¿Sí? El sol mismo los da. Totalmente. Irse a dormir con el rostro limpio es importantísimo para un buen cuidado, así como también quien ande permanentemente en la calle o por distintos tipos de factores, cuidarse con una protección, ¿sí? Que hoy es inminente el uso de la protección para todo el mundo. Sí. Bueno, y esto también, obviamente, que avalado por la Escuela Agencia L'Étoile, más los productos que allí se venden. Y bueno, gracias a Dios, L'Étoile ha hecho alianzas con cosméticas que hoy han revolucionado el mercado de la cosmética en el mundo. Y bueno, sumado a los diferentes profesionales que ya llevan años de trayectoria, y bueno, no puede ser más que exitoso el curso que van a realizar ahí. Es cierto, nosotros estamos hace varios años trabajando con laboratorios de suma confianza, de los cuales nosotros usamos todos los productos y quienes nos ayudan a mantener al profesional que ya está en la parte de estética actualizado, ¿sí? Este tema del que estamos permanentemente en boga con la estética, todo el tiempo estamos teniendo novedades en distintos ámbitos.
Entonces, ellos de alguna forma nos acercan al interior todo lo que es la nueva información, tanto de producto como de cuidados del arbor. Por eso, justamente ahora en marzo, se está dictando un taller para todos aquellos profesionales que quieran acercarse y, bueno, al etual. Estamos dictando varios talleres, ¿sí? Ya sea en lo que es la parte de letual en sí, como los laboratorios que vienen a dar los talleres, que son jornadas de día completo, con lo cual uno destina un día y ya está, no necesita demasiada carga horaria. En marzo tenemos talleres, en abril también, en mayo tenemos un taller el 26 de mayo para que las profesionales de estética, tanto de facial como corporal, se vayan agendando con el laboratorio de Liderma, que es uno de los laboratorios con los que trabajamos, ¿sí? Eso es importante, ¿no? Porque el hecho de no tener que viajar hacia las grandes urbes, uno también evita costos, el solo hecho de decir, bueno, destino solamente un día de mi trabajo para tener todo el alcance de mis manos y, bueno, nada más y nada menos que de la mano del etual. Como siempre, Jorgelina, es un gusto que estén en el programa y, bueno, la invitación entonces está cursada para toda la gente que se sigue por la etual. Totalmente, acérquense ya sea a la escuela, que tenemos un horario corrido que está de la atención al público, por teléfono, que creo que van a estar pasando los teléfonos, y si no, el Facebook, hoy que todo el mundo maneja el Facebook, mandar consultas o lo que necesiten, están todas las vías abiertas para que lo que necesiten. Muchas gracias, como siempre. De nada, Marisa, gracias a vos. Thank you.